cuando tenía 7 años. Recuerdo que caminamos por un camino de tierra. Le pregunté a mi mamá que a dónde íbamos. Ella no me dijo nada. Llegamos a un lugar y entramos. Después, mi hermano y yo vimos cuando mi mamá se iba del centro. Quedamos llorando. Entonces nos dimos cuenta. Así viví de centro en centro hasta mis 17 años. En América Latina, se estima que más de 240.000 niños, niñas y adolescentes viven en instituciones de protección. De esta población infantil, más de 25.000 son centroamericanos. En Nicaragua, para el año 2007, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, MIFAN, registró 3.600 niños, niñas y adolescentes viviendo de manera permanente en 92 centros de protección especial. Los motivos que dan origen a la medida de institucionalización usualmente estaban relacionados con la pobreza o las limitaciones materiales de las familias, la violencia en el hogar, la renuncia a la guarda, el abandono y las adicciones, entre otras. Yo ingresé a aquel hogar por problemas familiares. Mi vida realmente era muy diferente. No le hacía caso a mi abuela, porque siempre he vivido con mi abuela desde pequeño. Antes yo era un chavalo que solo vivía en la calle, regresaba a las 10 de la noche. En mi niñez fui maltratada, tuve a mi hijo, que es madre soltera. Cuando ya mi niño ya tenía 3 años, me quitaron a mi hijo, el propio papá. Yo no sabía cómo defenderme. Él me mandaba a pedir y de los reales que ganaba yo, me lo quitaba para guaro, para beber cerveza, para cigarro. Me llevaron para la aldea. Allí en la aldea me enseñaron que tenía que ser educado y allí me quisieron bastante. Tuve como 4 años. Si bien los centros de protección especial garantizan el cumplimiento de algunos derechos de la niñez, algunos estudios revelan que, por cada año que un niño o niña permanecen en una institución, pierde 4 meses de desarrollo. La violencia en las instituciones es 6 veces más frecuente que en los hogares de acogida. Y tienen una probabilidad casi 4 veces mayor de sufrir abuso sexual que aquellos que tienen acceso a alternativas de protección basadas en la familia. A partir de este diagnóstico sobre la situación de la niñez institucionalizada, el MIFAN incorporó al programa AMOR la estrategia de retorno amoroso, que trajo consigo profundas transformaciones en los imaginarios sociales y culturales hacia la niñez nicaragüense. Los niños tienen que estar con su familia. No hay nada mejor, ¿verdad?, que el calor de la familia para que estos niños puedan crecer sanos y felices. La estrategia contempló la capacitación y sensibilización a técnicos de MIFAN y directivos de los Centros de Protección Especial. Basados en el modelo de responsabilidad compartida, el MIFAN instaló 153 delegaciones municipales y 7 distritos. La estrategia Retorno Amoroso se articula con otras estrategias para la prevención de la institucionalización. Escuelas de valores, consejerías familiares, programa Amor para los más chiquitos, consejerías de las comunidades educativas instaladas en cada escuela del país, campañas de promoción de valores familiares para fortalecer las pautas de crianza en la familia basadas en el respeto, el amor y la tolerancia. La escuela de valores ha sido una gran ayuda porque ahí he aprendido de cómo yo debía relacionarme más con el problema que yo tenía. Conforme a las escuelas de valores, lo que me iban diciendo, yo a él le iba metiendo eso, pues, lo bueno, lo que estaba malo, lo que no debía hacer. Entonces yo miré el cambio bastante que él asimiló. También se crearon las bases para un modelo de cuidado alternativo que incluye la familia biológica, familia extendida, familia afectiva, hogares solidarios y familias adoptivas para aquellos niños, niñas o adolescentes declarados en total desamparo por una autoridad judicial. Yo tengo más o menos 10 años de servir. He tenido niños de diferentes edades. Un hogar solidario es
acoger un niño, que darle amor, darle lo que él necesita sin esperar nada a cambio. En los nuevos casos que se presentan de niños, niñas y adolescentes, cada delegación del MIFAN agota todos los recursos disponibles para que los niños sean ubicados en recursos familiares, por lo que la medida de ingreso a un centro es siempre la última en tomarse y una medida de carácter temporal. Con la implementación de la estrategia de retorno amoroso, la cantidad de niños, niñas y adolescentes internados en centros de protección especial ha disminuido paulatinamente. De los 3.600 niños y niñas reportados en el año 2007, al finalizar el año 2017, solamente están internados 716. Él estuvo internado. Ya a partir de que él cumplió va a cumplir 14 años él, entonces él ya quiso como que estar más en familia. Sentí que necesitaba estar más con mi familia, más integrado a mi familia, para así tener una buena comunicación con ellos, y decidí estar semi-interno. Ya lo miro más, está más en familia y platicamos más. Mi mamá me venía a visitar, entonces como yo me quería ir con ella, yo me fui con mi mamá. Yo creía que era débil, pero yo no soy débil. Sé luchar y sé trabajar como sea. Además, se redujo la cantidad de centros de protección especial, pasando de 92 que exclusivamente se dedicaban al internamiento permanente a 25 centros que transformaron sus modalidades a cuidado alternativo. ¿Cuál es el sentido de todo este proceso? No solamente es trabajar con ustedes, ya, sino también trabajar con su familia en la mayoría de los casos de ustedes. En otros casos también, algunos adolescentes van a tener lo que es la vida independiente y significa que se van a capacitar en mayor tiempo para poder ser autorresponsables de sí mismos en todos los sentidos y en todos los aspectos. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del MIFAN, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y otras instituciones, continúan realizando esfuerzos para restituir el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia. Lo más difícil es cuando se llevan los niños, que tal vez uno ya ha estado con ellos y se los lleva. Pero a la misma vez es como felicidad, porque ya pues se reúne con su familia. Ahora me siento feliz, entonces yo quisiera que todas las familias del mundo fueran así. Tengo bastante familia, significa todo para mí porque me cuidan, me aman.